El apóstol. ¿Vienen a la iglesia ustedes? ¿Cómo estás, David? La iglesia de Mecatlán, Veracruz, apóstol, misión divina. Apóstol, le tomo una foto con los hermanos. ¿Qué habló? ¿No? Bendiga, ¿cómo están? Estamos contentos de estar aquí en Mecatlán, Veracruz, a la frontera, pegado con Puebla. Ya estamos aquí cerquitas de Puebla. Esto es lo último en Veracruz. Me encuentro con el pastor Pulido, que ha sido el misionero de esta región. Estamos contentos. Estamos a 1,000 metros, me acaban de decir. Mil. Me acaban de decir que estamos a 1,000 metros a nivel del mar. Está alto aquí este lugar, pero está precioso. Él es mi hermano Pulido, él es el misionero, el que está apoyando y levantando las misiones divinas aquí en Mecatlán. Acaban de ver una aquí cerquita, estamos aquí en tierra de misión divina Mecatlán y nos gozamos con lo que Dios está haciendo. Estamos maravillados de lo que Dios está haciendo, pero sobre todo del avivamiento que Dios está trayendo. Acaban de ministrar a mi esposa, a una mujer aquí que ya está lista para el para. Y estuvieron, bueno, se le toca al apóstol. Estuvieron Sergio. Sergio, ¿con quién estuvieron ahorita? Con el secretario de la presidencia municipal, sí, con él. De hecho, nos conectó con el alcalde de este lugar para. Dice que somos una bendición. Dice que anteriormente había una maldición aquí terrible, que había hace 500 años, dice la historia, que había un dragón. Aquí nos dieron la información para el apóstol. La historia dice que hace 500 años un dragón se postraba sobre la iglesia católica. Y cuando llegó el evangelio, que llegó aquí la palabra del Señor, dice que jamás se volvió a aparecer. Y nos tuvieron la amabilidad de narrarnos la historia del pueblo brevemente. Y ya tenemos la puerta abierta para este lugar, para venir en el poder del avivamiento del Señor Jesucristo, para establecer el reino de Dios en el avivamiento. Amén. Amén. Estamos contentos porque estamos aquí en una gira apostólica, ya que es una gran bendición poder hacer llegar este video que ustedes van a estar viendo, ahí donde ustedes puedan ver. Queremos que ustedes se gocen de lo que Dios ha hecho, la naturaleza y esta tierra, que es una tierra fértil, donde tú puedes sembrar para traer el reino del Señor a este lugar. Hay mucha necesidad, necesitamos sus oraciones y les pedimos que sigan orando por nosotros para seguir trayendo la palabra. Hay muchos pueblos que queremos llevar el mensaje. ¿Cuál es el dialecto aquí, hijo? El dialecto. Aquí es el totonaco. Totonaco. ¿Algunas aquí, palabras totonacas que quieras decir? Pues... ¿Que te acuerdes? Tren, saludo. Tren, la palabra tren, saludo. Tren, saludo. ¿Cuál más? Agnac es... Tengo calor.
pero esta calor que siento no es la calor del sol. Esta es la calor del Espíritu Santo. Nos sentimos aquí, nos gozamos, venimos acompañados de grandes hombres de Dios y es un privilegio para nosotros aquí. Les pedimos que sigan orando por nosotros y sigan clamando para que el Señor bendiga. Gloria al Señor. No, pues no me quedan palabras, ¿no? En realidad ha sido una guerra tremenda estar por acá, mucha batalla, mucha opresión por no venir, gloria al Señor, pero pues Dios está a cargo de todo y Misión Divina sigue avanzando, sigue adelante, gloria al Señor, y hay mucho que hacer por nuestra gente, por nuestra sangre, por nuestra tierra, gloria al Señor. El diablo nos quiso matar esta mañana, me caí en el baño y ya me andaba quebrando la nuca, me lastimé la cintura y enséñales y todo mi pie, todo mi tobillo anda vendado, gloria al Señor, pero el diablo no me va a detener, gloria a Dios, aunque sea como sea, vamos a seguir adelante echándole ganas, gloria a Dios, y aunque sea con dolor, lo que sea, como quiera ahorita me quebré 3 taquitos, pero... Hay una torta. ¿Y una torta? Una torta de las 7 que le sobraron a Rolly. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Allá está la iglesia, de aquel lado donde salía donde aparecía el dragón. Fue donde pusieron la iglesia católica. Y dicen que desde que trajeron el avivamiento aquí, el evangelio. Y según cuentan, ¿verdad? Nos estabas diciendo, sí. Sergio, ¿qué te dijeron? Que desde que llegó aquí gente que hablaba de Dios, que llegó el evangelio aquí, jamás se volvió a aparecer ese dragón, desapareció. Pero usted tiene la prueba de ese dragón ahí en el mural, en la foto y en la pantalla que le van a pasar, yo creo, más adelante. Usted va a ver, o ya le pasaron, usted va a ver en el mural de la presidencia municipal, ahí va a ver toda la cultura de este pueblo, todo lo que vienen arrastrando generacionalmente, la adoración a los muertos y cuánta cultura traen. Y ahí usted va a ver el dragón, precisamente, el dragón que les quedó ya como historia solamente, porque ya desapareció a través del poder de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bendiciones. Seguimos adelante, Dios les bendiga. Amén. Divina en Mecatlán, Veracruz, México. Terreno de Misión Divina, Mecatlán, Veracruz, México. Thank you.